Les doy la bienvenida a todos el día de hoy. Bueno, como ya lo mencionamos anteriormente, acabamos de ver un video en donde hablan los reporteros de la Universidad Central. Ellos son los encargados de generar el contenido que podemos disfrutar aquí en este canal. Ellos son bastante importantes en el día de hoy y en toda la producción del canal. Como les venía mencionando, este es un canal creado por los estudiantes y para los estudiantes, con el objetivo de establecer una mejor comunicación dentro de la institución. Y también con el final de que los unicentralistas estén informados acerca de toda la labor que se realiza aquí en la Universidad Central. De esta manera, como les venía contando, la labor de los reporteros estudiantiles es bastante importante, ya que gracias a las experiencias que ellos han tenido dentro de la universidad, podemos ver reflejado aquí en este lugar el trabajo que ellos han realizado desde sus proyectos e investigaciones de sus carreras. Por esta razón, estas experiencias se han dividido en 5 secciones. En Escudriña y Conoce tenemos la huella de todos estos nuevos proyectos que ellos han venido realizando. Tenemos un contenido de notas acerca de las muchas personas que hacen parte de la Universidad Central que día a día han trabajado duro para poder estar aquí y nosotros tener esta oportunidad de ver el contenido en el canal. En la sección Gente Común Fuera de lo Común se conocerán las historias de personas asombrosas que nos enseñarán nuevas perspectivas de la vida y para que descubramos juntos lo de las personas importantes e inigualables que podemos ser en conjunto con la Universidad Central. Aquí se realizarán muchas historias teniendo en cuenta que vamos a descubrir un mundo con nuevas perspectivas desde la vida de todos los que vamos a entrevistar en Gente Común fuera de lo Común. En Aprendiendo Juntos se explorarán vías de la mano de los compañeros unicentralistas. Pues digamos su paso por la universidad, su profesión actual, pero nos vamos a centrar pues, en el tema de la tula. Ok. Regresamos al programa de lanzamiento de U Central TV, tu canal, nuestro canal. Ya conocimos un poco más de lo que va a ser su programación, su parrilla, de los que conforman este equipo de trabajo, de nosotros, los productores, de los reporteros que han venido produciendo contenidos para este canal. Pero ahora vamos con un video especial que nos deja estudios musicales con la orquesta de la Universidad Central. Los dejo con este video, no se vayan, ya volvemos con más de U Central TV, de este programa de lanzamiento. Hola amigos y amigas de U Central TV, yo soy Pablo Triviño, director del programa de música de la Escuela de Artes de la Universidad Central. El día de hoy quiero invitarlos a que vean el video de la Orquesta Sinfónica de la Universidad Central, dirigida por el maestro Víctor López, interpretando un bambuco de León Cardona García que se llama Bambuquísimo. Espero que lo disfruten. Thank you.
Pues nada, acabamos de ver una pieza espectacular de estudios musicales. ¿Qué tal? Es impresionante ver lo que pueden hacer las personas de la Universidad Central, lo que pueden hacer los músicos de estudios musicales. Y creo que es una invitación también para que sigamos apoyando. Invitamos a estudios musicales también a las diferentes áreas de la universidad para que aquí en Unicentral TV podamos conocer todas esas piezas que pues vemos lo importante y lo bonitas que son para poderlas ver y que la universidad en general pueda conocerlas. Nuevamente les doy la invitación para que no se pierdan de lo que sigue en Unicentral TV. Hoy tenemos una gran programación, mañana seguiremos, todos estos días tendremos una parrilla continua, una parrilla en la franja en la mañana hasta la 1 en la tarde, con programas y magazines hechos por estudiantes como ustedes y yo de la Universidad Central. Todas las carreras tienen y están involucradas en este espacio en Unicentral TV. Ahora vamos con otra pieza, una pieza de La Tuna, por parte de Bienestar, un departamento que nos ha apoyado bastante en Unicentral TV, que ha apoyado bastante la universidad en esta situación de la pandemia y que hoy nos trae una pieza de La Tuna de la Universidad Central. Hola amigos y amigas de Unicentral TV, yo soy Pablo Triviño, director del programa de música de la Escuela de Artes de la Universidad Central. El día de hoy quiero invitarlos a que vean el video de la Orquesta Sinfónica de la Universidad Central, dirigida por el maestro Víctor López, interpretando un bambuco de León Cardona García, sí. Se llama Bambuquísimo. Espero que lo disfruten. Ahora sí vamos con La Tuna. Vamos a ir con La Tuna. Vamos a ver La Tuna, esta pieza musical que nos dejan. Tuvimos un pequeño problema aquí, volvimos a reproducir el video de estudios musicales, pero vamos con ese espacio del Departamento de Bienestar, un videoclip que nos entrega La Tuna de la Universidad Central y que vamos a ver en ese momento. Vamos a disfrutarla para terminar con este programa de lanzamiento del canal Unicentral TV. Buenos días, soy el Becado Pluma Blanca, director musical de la gloriosa Tuna de la Universidad Central. Hoy quiero dirigirme con ustedes para presentarles un maravilloso tema que hicimos con muchísimo cariño. El tema se llama Mírame Fijamente. Que me iluminan cuantos luceros el caminito de primavera. Mírame fijamente hasta cegarme, mírame con amor o con enojo, mírame fijamente hasta cegarme, mírame con amor o con enojo, pero no dejes nunca de mirarme. ¿Por qué? Porque quiero morir bajo tus ojos, pero no dejes nunca de mirarme, porque quiero morir bajo tus ojos. Esos ojazos me enloquecieron de tal manera con su mirada que ya no puedo vivir sin ellos, y eso me obliga siempre a cantar. Quiero morir bajo tus ojos, pero no dejes nunca de mirarme, porque quiero morir bajo tus ojos. Esos ojazos me enloquecieron de tal manera con su mirar que ya no puedo vivir sin ellos, y eso me obliga siempre a cantar. Mírame, 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 mírame. Cegarme. Mírame, 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 mírame. Ay, con enojo. Mírame, 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 mírame. Hasta cegarme. Mírame, 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 mírame. Ay, con enojo. Mírame, 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 mírame. Hasta cegarme. Mírame, mírame.
equipo móvil de producción audiovisual. Estudios de televisión. Estudios de radio y doblaje. Salas de edición y graficación. Salas de ilustración. Salas de colorización. Estudios de fotografía digital. Producciones vía streaming. Audiovisuales para la educación en línea. Talleres y diplomados UMA. Está castigado. No sale este fin de semana. ¡Vamos, Carmen! Libera tu creatividad. UMA, Unidad de Medios Audiovisuales, Universidad Central, con acreditación institucional de alta calidad. Tú también puedes ser parte de esta gran obra. www.ucentral.edu.co. Equipo móvil de producción audiovisual. Estudios de televisión. Estudios de radio y doblaje. Salas de edición y graficación. Salas de ilustración. Salas de colorización.
Estudios de fotografía digital. Producciones vía streaming. Audiovisuales para la educación en línea. Talleres y diplomados UMA. Está castigado. No sale este fin de semana. ¡Vamos, Carmen! Libera tu creatividad. UMA, Unidad de Medios Audiovisuales, Universidad Central, con acreditación institucional de alta calidad. Tú también puedes ser parte de esta gran obra. www.ucentral.edu.co. Vigilada Mineducación. Hola a todos, bienvenidos a esta nueva emisión de UCentral TV, un canal realizado por estudiantes para toda la comunidad unicentralista. El día de hoy me encuentro en el estudio 2 de la Unidad de Medios Audiovisuales de la Universidad Central y quiero darle la bienvenida a todas las personas que se están conectando en este momento y que nos acompañan en esta transmisión el día de hoy, 19 de noviembre de 2020. Siendo las 9:05 de la mañana, vamos a dar inicio a esta programación de UCentral TV, no sin antes comenzar con nuestro conocido programa Buenos Días UCentral. Vamos allá. Bueno, buenos días UCentral. El día de hoy nos encontramos en el estudio 2 de la Unidad de Medios Audiovisuales, como les venía comentando. Además, hoy tenemos un invitado especial, es un egresado de la Universidad Central del programa de Ingeniería de Sistemas, que hoy nos va a contar un poco de esa otra faceta que ha tenido en nuestra universidad. Él ha sido un excelente profesional, sin embargo, el día de hoy nos va a comentar sobre cuál es su participación en la tuna de la Universidad Central, a la cual pertenece ya hace 7 años y en la cual ha representado a nuestra universidad en concursos nacionales e internacionales, dejando el nombre de la Universidad Central en muy alto. Estoy hablando de Sebastián Mateus, egresado de Ingeniería de Sistemas de nuestra universidad y actual integrante de la tuna de la Universidad Central. Bienvenido, Sebastián. ¿Cómo está? Bueno, muy buenos días. ¿Cómo estás? Muy bien, Sebastián, gracias por acompañarnos en esta emisión de UCentral TV, en este programa Buenos Días. Aquí, como le venía comentando a nuestros espectadores, el ideal es que dejemos un lado este rol de ingeniero de sistemas, que sabemos que es un excelente profesional, y nos centremos un poco en su experiencia en la tuna de la Universidad Central, que es uno de sus hobbies y pasiones que nos ha gustado y nos gustaría que nos contara un poquito. Por esa razón, Sebastián, antes de entrar en detalle, me gustaría que pusiera de pronto a nuestros espectadores en contexto, si de pronto no conocen a la tuna, que es muy conocida, que les comentara qué es esto de las tunas y más la de la Universidad Central. Bueno, yo, la tuna como tal es un grupo musical y lo llamamos un poco de carácter formativo. Dentro de la tuna, pues tocamos diferentes ritmos, como pasos dobles, música como muy
española, pero pues también al ser de aquí de Colombia, pues a veces incluimos ritmos diferentes, como para algunas ocasiones muy específicas, música llanera, cumbias, hacemos diferentes adaptaciones, y dentro de la tuna lo que hacemos es manejar un cierto nivel de jerarquías, pues, y así es como funcionamos, básicamente. Vale, Sebastián. Y pues, digamos que ya tenemos un poquito de contexto de qué es la tuna, que es un grupo también, que una característica es que generalmente se encuentran escuelas, fraternidades, universidades, en este caso, pues la Universidad Central. Quisiera que nos contara un poquito cómo fue su proceso para llegar a la tuna, cómo la conoció y cómo, estudiando Ingeniería de Sistemas, llegó a la tuna. Bueno, yo apenas salí del colegio, yo entré aquí en Mosquera a la estudiantina de Mosquera. Ahí aprendí, empecé a tener mis bases sobre bandola, un instrumento típico aquí en Colombia, de la música colombiana. Y cuando entré a la universidad, el papá de un compañero empezó a decirme que, ay, usted que toca bandola, ¿por qué no entra a la tuna? Y bueno, y me insistió como todo mi primer semestre. Y pues un día dije, bueno, voy a ir a preguntar, y llegué un día a la sede de nosotros, que queda ahí en la calle 21, número 550. En el segundo semestre de 2013, entré, pregunté y dije como, voy a ir a mirar a ver cómo es, voy a ir dos ensayos por ahí, a ver cómo es, sí. Y pues ya llevo aquí más de 7 años. Ya es una trayectoria larga, y pues sí. Investigando un poquito sabemos que la tuna ha tenido participación en concursos nacionales e internacionales, y es una muy bonita manera de representar a la universidad. En este sentido, pues las tunas, sabemos que tienen un origen de música española, como usted nos lo mencionaba, representan folclore, fraternidad, hermandad, también puede llegar a representar. Pero para Sebastián Mateus, ¿qué significa la tuna? Yo creo que lo podríamos resumir como... La tuna es un grupo musical que no solamente te forma a nivel musical, sino en el personal. Te ayuda a crecer como persona. Pues digamos que en resumen es, como dice una becada, es como la vida real en un ambiente controlado. Es una agrupación que todo el tiempo puede estar uno aprendiendo cosas nuevas, formándose en cosas nuevas, aprendiendo a ser líder, aprendiendo también la parte musical a poder conocer diferentes partes del mundo, viajar. Es una agrupación completamente completa, digamos que lo tiene todo para mí la tuna. Vale, pues sí, en realidad significa muchísimo este tipo de agrupaciones, porque no solamente es el hacer música, sino lo que usted dice, también deja muchas enseñanzas, como todo en la vida, pero en la tuna se ve como un poquito esa mística, ¿no? De la cultura, de la herencia española, pero que ustedes logran combinarlo con el folclore colombiano. Digamos que es una muy buena agrupación, que inclusive más adelante vamos a transmitir un video de la tuna, un poco de la música que ustedes han hecho, inclusive nos han acompañado en varias transmisiones los conciertos de la tuna. Entonces hemos dado un poquito de visibilidad a esos proyectos tan importantes como lo es este en la universidad. Pero también quisiera preguntarle, Sebastián, pues la tuna ya tiene más de 45 años. Como le hemos venido mencionando, ha participado en concursos, ha sido ganador de concursos y ha logrado representar a toda la comunidad unicentralista a nivel internacional también. Pero de estos concursos en los que usted me mencionaba que ha tenido la oportunidad de participar, tal vez, ¿cuál cree que es el que mayor o mejores recuerdos le llega a traer a usted, y por qué sería ese? Bueno, en mi caso particular hay dos muy especiales. Uno es el festival en que participamos en Madrid, Cundinamarca, en el año 2014.
Porque pues, la agrupación tuvo un como una transición en el año 2013, en el cual pasó de tener muchos integrantes a tener, pues, digamos que muy pocos, y pues se fue otra vez trabajando para que la agrupación volviera a crecer. Y en ese festival yo sentí que se hizo como un clic, un algo en nuestra presentación, que pues en lo particular yo no había, en lo personal yo no había sentido, no había tenido esa sensación después de bajarme tarima y decir como, que esta es la satisfacción que se siente al tocar y que nos vaya bien. Y la otra es en un festival que tuvimos en la Virgilio, en, si no estoy mal, fue en la Virgilio Barco, del Festival de la Bacatá, de la Tuna Bacatá, en el que tocamos una canción que se llama Viejos Aires, y esa canción la duramos ensayando más o menos 10 meses, alrededor de 10 meses, casi un año para poder sacarla, para poder tocarla como era, y fueron muchas horas de ensayo, muchas horas de ensayo, y los 4 o 5 minutos que dura la canción, cuando la acabamos, y recibir el aplauso de la gente fue algo muy, muy gratificante, fue una gran experiencia. Yo ¿Cuántas personas habían en ese día? ¿Perdón? ¿Cuántas personas los estaban viendo ese día? Estaba todo el auditorio lleno. No sabría decirte cuántas personas, pero no sé. El auditorio de la Virgilio Barco, no sé cuántas personas tendrá, 250 por ahí. Más los que estaban viendo en la transmisión en vivo. O sea, eran, yo no sé, yo calcularía unas 300 personas viéndonos. Claro, no, pero sin duda, como tal, lo que alimenta más todo ese esfuerzo y ese trabajo es ver reflejado en que las personas reconozcan todo lo que se hizo para llegar a ese día. Y más pues que ustedes venían de unas prácticas que duró prácticamente un año para poder dar ese concierto como se debía. También nos gustaría poder transmitirlo de pronto aquí en U Central TV y conocer un poquito de esa experiencia, que nuestros compañeros y las personas que nos están viendo sepan lo que de pronto usted pudo llegar a sentir en aquel momento. Sebastián, quisiera que habláramos un poquito, ya centrarnos nuevamente en la tuna, y es que pues la tuna tiene varias características. Ya hemos hablado de, digamos, del tipo de música, de dónde surge, de la historia un poquito de la tuna, pero también tienen unas particularidades, y es en sus formas de vestir. Nosotros hemos visto, sí, los que hemos tenido la oportunidad de ver en el canal, y los que han tenido la oportunidad de ver a la tuna, tienen una capa, pero eso, por ejemplo, ¿qué representa? ¿Cada integrante tiene alguna prenda diferente o cómo funciona? ¿Qué representan esas prendas? Bueno, como te mencionaba, en la tuna se manejan una serie de jerarquías. Cada jerarquía, cada rango, en lo que se busca es mejorar en ti un aspecto diferente. Entonces, está el primer rango, que son los pardillos, que son los nuevos, los novatos, por decirlo así. Y que en ese, ellos no utilizan ninguna capa, ninguna beca. Ya les mostraré qué es la capa y la beca. Y que en ese rango lo que se busca es el tema de aprender a seguir instrucciones. Muchas veces, digamos, que salimos a la vida profesional, incluso en la vida personal, y no sabemos escuchar, no sabemos asimilar una instrucción al 100%, a veces escuchamos como la mitad, ¿no? Entonces, en ese rango lo que buscamos es aprendas a más o menos a seguir instrucciones y empezar a darte una formación musical, ¿sí? Normalmente las personas que entran de cero a la tuna no saben tocar instrumentos, entonces hay que empezar a hacer como unos talleres, unas cosas, y en ese rango no se usa ninguna prenda, ¿sí? En ese sentido, por ejemplo, ¿sabes? Actualmente, ¿cuál es el rango que usted maneja, Sebastián? Yo soy becado, que es como el rango, al mayor rango que normalmente las personas aspiran. Entonces, lo que sigue después de los pardillos es el tuno.
Entonces el Tuno ya empieza a poder portar una capa como esta. Estoy en un momento, me alejo un poco de la cámara. Una capa. Y pues en esta capa lo que hace es empezar a colgar cada recuerdo que tiene diferentes festivales. Cada festival en el que se participa, pues regalan una cinta o un botón, ¿sí? O algún tipo de recordatorio o parches en algunos casos. Aquí están algunos parches. Y básicamente se van colocando en la cinta, en la capa, perdón. Y se va dejando como una evidencia de tu historia en la tuna, ¿sí? De que cuando ya ves en festivales vas a ver personas, cuando vayas a un festival de tunas vas a ver personas con muchísimas cintas, casi que no pueden caminar derechas de lo pesada que está la capa. Digamos como de manera de mostrarles que llevan muchos años dentro del mundo de las tunas y que han podido ir a muchos festivales. En eso, por ejemplo, ¿usted ya cuántos recuerdos, cuántos parches ya colecciona, ya tiene para su capa? No, pues yo, la verdad, digamos, no llevo la cuenta, yo tengo aquí bastantes. Digamos que algunos son de festivales a los que he ido, otros son cintas que me han regalado. Es muy común llegar a un festival de tunas y decir una persona con la que tú tienes una muy buena amistad normalmente son de otras tunas, de otras universidades, decirle, mira, yo tengo esta cinta, te la regalo. Entonces esa persona se pone la cinta, esto, y ya también tiene un recuerdo en el festival del 2016 en La Vega. Esta persona me regaló esta cinta y fue un momento muy especial porque esto. Entonces así de esa manera vamos construyendo historia, vamos construyendo anécdotas. Y lo que se busca también en este rango de tuno es también hacer una formación para que tú aprendas a dar instrucciones, ¿sí? Sí. Y aprendas a dar ejemplo, ¿sí? No, el hecho de empezar a tener ya un cierto liderazgo a veces es complicado. El tema de saber dar orden, el tema de poder saberle hablar a las personas para que podamos hacer algo. Entonces, este también es un periodo como de aprendizaje en el que las personas pues aprenden, como te digo, a dar instrucciones, a saber formar equipo. Tiene diferentes cosas a nivel de formación ahí también. Tema para formar un buen líder que es, pues, que escuche, líder que sepa. Es que la tuna como tal, lo que genera más allá de solo tocar un instrumento musical y hacer parte de una agrupación, es todo lo que usted menciona, tiene mucho simbolismo y también enriquece mucho, digamos, a la experiencia personal que tiene cada persona en la tuna. Digamos que pues, es algo que nosotros vemos representado como un símbolo, pero para los integrantes tiene mucho significado. Y precisamente en ese sentido también me gustaría preguntarle, Sebastián, ya para antes de continuar con las prendas que hacen parte de la tuna, tal vez, ¿cuál cree que ha sido esa influencia que ha podido llegar a tener toda esta experiencia en la tuna en su campo profesional, ya como ingeniero de sistemas? ¿De pronto ha tenido alguna influencia? Claro que sí. Aquí como primicia, yo estuve trabajando un tiempo durante la UMA, en la UMA, y más o menos un semestre haciendo mis prácticas profesionales. Y digamos que todavía estaba en ese proceso de formación y me iba dando cuenta que cosas que veía en la tuna las podía ir aplicando poco a poco en mi trabajo. Y esto me sirvió de formación no solamente para, pues, para desempeñar un buen papel dentro de la UMA y poder entender un poco el trabajo que hacían mis compañeros y poder tener como habilidades
para poder presentarme a diferentes lugares y para tomar un cierto liderazgo en mis futuros trabajos. También me ha servido mucho entender a las personas, saber manejar de pronto los genios. Yo creía que sí, la tuna me ha ayudado a mejorar muchos aspectos en mi vida, a nivel profesional, a nivel personal, pero ha sido básicamente aplicando todo lo que en los años he visto, y pues obviamente también he cometido como fallos, errores, cosas, pero a mí al tiempo las he podido ir corrigiendo, y en parte ha sido también gracias a la tuna. Vale, como lo decíamos, pues es una carga de experiencias que nos llevamos, o bueno, que los integrantes de la tuna se llevan para toda su vida y que alimenta como tal todo su desarrollo personal. Para las personas que se acaban de conectar con nosotros a UCentral TV, les doy la bienvenida, los invito a que compartan este enlace para que más compañeros y toda la comunidad descentralista conozca lo que estamos haciendo posible en la Universidad Central. Hoy estamos con Sebastián Mateus, él es egresado de Ingeniería de Sistemas e integrante de la tuna de nuestra universidad. Nos está contando un poco de cuál es su labor o cómo ha sido su experiencia al integrar esta agrupación musical de la tuna de la Universidad Central. Les recuerdo que tenemos un correo institucional, es ucentraltv@ucentral.edu.co, donde podrán hacernos llegar todas sus dudas, sugerencias o inquietudes para que este proyecto, que no es de nosotros sino de toda la comunidad unicentralista, llegue y mejore a toda nuestra comunidad. Como les decía, estamos con Sebastián Mateos, quien nos estaba contando un poquito de lo que significa la tuna para él y qué le ha aportado también a su vida profesional. Pero Sebastián, también nos gustaría de pronto que nos tocara un poquito, para que no nos dejaran antojados de esa música que se hace en la tuna. Usted me decía que toca en la bandola, ¿correcto? ¿Cierto? Sí, sí, efectivamente. Entonces, a ver si nos podría regalar una pieza cortica, pues para que nuestros espectadores, nuestros compañeros que nos están viendo en este momento, conozcan un poquito de los ritmos que se tocan en la tuna de la Universidad Central. Bueno, a ver qué podemos tocar. Ahorita yo tenía por aquí la bandola. A ver qué. Hay como una introducción de una de nuestras canciones muy insignia, que se llama Puente de Piedra. Puente de Piedra, que lo hemos escuchado aquí en las transmisiones de UCentral TV. Sí. Que algo muy curioso de esta canción es que nosotros la tocamos en paso doble, pero en realidad no es un paso doble. Pues los invito a que la busquen en YouTube, la escuchen, y van a ver que es algo totalmente diferente. Y esto es algo que me gustaría como mencionar, y es que también en esto de poder tocar instrumentos y poder conocer un poco más de la música como profesión, empieza uno como a descubrir lo importante y lo bonito que se puede hacer. Ustedes escuchan pues lo que acabo de tocar, una canción súper lenta, súper aburrida, y Rebeca Codensa le hizo pues unos arreglos y la cambió de género totalmente. Entonces, y esto es lo que en muchas ocasiones se hace, y queda unas canciones muy bonitas y unas cosas muy interesantes. Claro, la tuna lo que hace también de pronto es jugar con los ritmos tradicionales del folclore español. Como lo mencionábamos antes, se puede también combinar un poco con nuestro folclore colombiano. Bueno, Sebastián, pues nos dejó un poco antojados con ese pedacito. De pronto más adelante podemos escuchar otro poquito de la tuna. Inclusive, pues invito a las personas que nos están viendo, más adelante vamos a tener un video sobre uno de las canciones que toca la tuna de la Universidad Central. Pero Sebastián, ya para ir finalizando,
Me gustaría hacer una sección de preguntas rápidas. Son solamente tres preguntas para conocer un poquito más de sus gustos en este campo de la música. Entonces, para comenzar, me gustaría preguntarle, usted toca la bandola, pero ¿cuál es su instrumento favorito? Mi instrumento favorito sería la batería, aunque nunca he aprendido bien a tocarla. O sea, no sabe tocar batería, pero ese es su instrumento favorito. Siempre le ha gustado ese ritmo. O lo que dime, produce. Perdón, no escuché sí. La pregunta. Digamos que me cuenta que usted no la sabe tocar muy bien, pero ¿le gusta el ritmo? ¿Hay alguna razón por la que le guste? No sé, es como el caos. Creo, siento que cada línea de instrumento, o sea, entre cuerdas, percusión, vientos, cada uno tiene como una intención. Y pues, hablando de la batería en particular, en ocasiones es como mucho caos, mucha cosa. No sé, tiene ahí como su encanto el instrumento. Vale, la siguiente pregunta para ir conectando es, ya que usted está en el campo de la música, en la Tonada de la Universidad Central, pues, ¿cuál es su canción favorita? Ya sea del género, independientemente que sea. ¿Pero me dices de tunas o de canción en general? No te escuché bien, perdón. Hagamos una cosa. ¿Cuál es su canción favorita dentro de las tunas? ¿Y cuál es su canción favorita dentro de la música popular? Dentro de la música en general, mejor dicho. Bueno, dentro de las tunas precisamente es esta, Puente de Piedra. Tiene ahí como... Pues me gusta mucho. También fue de las primeras que aprendí dentro de la tuna. Uh-huh. Y dentro del... De género musical, hay una, pues va a sonar un contraste súper extraño, pero hay una de un grupo de black metal noruego que se llama Styricon o algo así, y se llama King. Esa canción me parece muy buena, muy muy buena, entonces es como un contraste ahí extraño. ¿Y nunca he intentado pronto combinar ese sonido de la tuna con el black metal noruego? Pues precisamente ahorita tenemos un integrante que es el Tuno Cristo, le decimos así. Algo que no hemos mencionado es que dentro de las tunas manejamos son motes, no te decimos, por ejemplo, Joan o Sebastián o exactamente así, sino nos referimos por un mote, por algo, un sobrenombre que señale algo característico de ti. Y esta persona, el Tuno Cristo, hace parte de una banda de power metal. Y a veces hace cosas súper locas de tocar sus canciones de power metal en laúd. O coge la bandola y empieza a hacer cosas así. Entonces, a veces salen cosas chéveres, pero oficialmente no hemos montado nada. Digamos que en la tuna es como muy, también muy celoso en ese tema del manejo de los géneros musicales, y no cualquier género musical o cualquier canción se ajusta al modelo de la tuna. Bueno, pues sería chévere ya como un proyecto experimental ver esa combinación que contrasta mucho. Y ya bueno, ya para finalizar esta entrevista, Sebastián, me gustaría que nos regalara otro pedacito del himno de la universidad, que hemos escuchado que lo han tocado de la tuna, o una pieza que usted prefiera, ya para finalizar con esta sección de Buenos Días Central. Bueno, esta fue una de las primeras canciones que yo aprendí en bandola, cuando precisamente ni siquiera había entrado en la tuna, sino estaba en la estudiantina. Es un bambuco que se llama Manantial, y pues digamos que vamos a tocar aquí un pedacito. Listo. Entonces, pues, yo creía que esto, sin embargo, pues los invitaría a que nos siguieran en nuestras redes sociales. Claro, ¿cómo aparecen en Facebook? ¿Tuna Universidad Central? Como Tuna Universidad Central, los van a encontrar aquí con este loguito. Aquí tenía este loguito.
en el cual, pues haciendo como una explicación rápida, mencionamos lo que es la música, la academia para nosotros, que son las dos cosas más, de las dos cosas más importantes, y lo que nos sostiene, que es nuestra universidad central. ¿Sí? Entonces nos pueden encontrar con este loguito, Tuna Universidad Central, también en Instagram, nuestro canal en YouTube, por si quieren ver más de nuestros videos, más de nuestras presentaciones, y seguir conectados aquí a UCentral TV, que se estarán mostrando diferentes videos. Tenemos ahorita presentaciones este fin de semana en el Festival de la Universidad Libre. El fin de semana pasado tuvimos presentación en el Festival Virtual de la Tuna de la Universidad de la CUN, que fuimos considerados fuera de concurso, ahí por el solista femenino. Fuimos considerados fuera de concurso por lo bueno que fue el solo que hizo Mirka Coenza, una de nuestras integrantes. Bueno, ahí sobresalieron, y como lo hemos venido mencionando en este programa de Universidad Central, pues es una oportunidad para representar a la universidad desde la parte más cultural y musical. También, pues como mencionaba, contrastado con lo que representa la Tuna, que es la academia, y pues todo esto conglomerado en lo que sería nuestra Universidad Central. Igualmente, recordamos que también este es el objetivo de la Universidad de Unicentral TV, perdón, que también es articularnos con todas las carreras de la universidad, con todos los grupos que hacen parte de esta comunidad unicentralista, y visibilizar todo lo que hacemos. El día de hoy estamos con la presencia de Sebastián Mateus, egresado de Ingeniería de Sistemas, y quien también hace parte de la Tuna de la Universidad Central. Les recuerdo a todas las personas que se están conectando en este momento que por favor compartan este enlace para que demos visibilidad a todos los proyectos que hacemos posibles en la Universidad Central. Asimismo, les recuerdo que tenemos un correo habilitado que está pasando en este momento en pantalla para que nos regalen todas sus sugerencias, dudas, inquietudes, para que este canal, que es de ustedes, mejore y siga produciendo esos contenidos, como esta entrevista espectacular que hicimos con Sebastián Mateus. Sebastián, muchísimas gracias por acompañarnos en Buenos Días UCentral. Y me gustaría que le regalara los buenos días a nuestros compañeros de la universidad. Antes de despedirme, me gustaría, aprovechando el espacio, dar un saludo a todos los integrantes de mi Tuna y un saludo a todos los integrantes de la UMA, de la Unidad de Medios Audiovisuales de la universidad. Aquí están, por su invitación, por el trabajo tan arduo que están haciendo estos días. Yo que estuve trabajando con ustedes, sé lo complejo, lo difícil de su trabajo, y los admiro mucho. Entonces, quería decirles eso, y muy buenos días, Universidad Central. Bueno, buenos días, Universidad Central. Pues Sebastián Mateus, egresado de Ingeniería de Sistemas, integrante de la Tuna de la Universidad Central, también estuvo acompañándonos en la Unidad de Medios Audiovisuales y nos regaló los buenos días. Buenos días, UCentral. Bueno, bienvenidos nuevamente a todas las personas que se están conectando en este momento a la programación de UCentral TV. Acabamos de tener de invitado a Sebastián Mateus, quien es egresado de la carrera de Ingeniería de Sistemas de nuestra universidad, pero que hoy nos estaba contando un poco de su rol en la Tuna de la Universidad Central, una agrupación muy importante que ha dejado el nombre en alto de nuestra universidad a nivel nacional e internacional en el tema de la música, en este campo pues de las tunas universitarias. El día de hoy vamos a contar con una programación diferente, como todos los días. Vamos a contar con las secciones de Conozcamos la UCentral, donde conocemos cómo funcionan las administrativas de nuestra universidad. Hoy contaremos con la participación del decano de la Facultad de Ingeniería y Ciencias Básicas, el doctor Naranjo. Asimismo, contaremos con la directora del programa de Ingeniería Ambiental y tendremos una programación muy variada. Por ahora, los voy a dejar con un video sobre bioseguridad para que tengamos en cuenta las recomendaciones que les hacemos desde aquí, desde UCentral TV, desde la Universidad Central, para comprometernos en el cuidado de nosotros y de nuestra familia. Vamos a ver este video. Thank you.
Blanco, agua pasa hacia mis labios, agua de tu primavera, de mi salamera pa' mi corazón. Te susurraré mil besos al oído, que jamás buscaré nada fuera de ti, jamás besaré como te beso a ti. Créeme, créeme, porque es tan cierto lo que digo, como lo es el sentimiento de un suspiro, como el frío que siente tu piel, sin amigos, sin besos, sin sed. Quiéreme, quiéreme, como se quiere por primera vez. Quiéreme, quiéreme para los restos de la vida. Quiéreme como sé que tú lo hacías. Quiéreme de día y quiéreme, quiéreme como se quiere por primera vez. Quiéreme, quiéreme para los restos de la vida. Quédate que mi alma es una bulería. Pero déjate llevar por el sueño que una vez vivimos. Se quiere por primera vez. Bueno, acabamos de ver la canción Quiéreme, interpretada por La Tuna de la Universidad Central. Corrijo, anteriormente había mencionado que íbamos a ver un video de bioseguridad, pero estaba programado el video de La Tuna de Quiéreme, esta interpretación realizada por La Tuna de la Universidad Central. Teniendo en cuenta que el día de hoy contamos en nuestro programa Buenos Días U Central con Sebastián Mateus, egresado de Ingeniería de Sistemas de nuestra universidad, pero también representante e integrante de La Tuna de la Universidad Central. Acabamos de ver, como les mencionaba, la canción Quiéreme.
Le doy la bienvenida a todas las personas que se están conectando con nosotros a esta hora. Los invito a compartir este enlace para que toda la comunidad unicentralista conozca lo que hacemos posible en la Universidad Central y vean que en nuestra universidad estamos generando contenidos, estamos generando proyectos que contribuyen al mejoramiento de nuestra comunidad. Asimismo, les recuerdo que estamos transmitiendo desde el Estudio 2 de la Universidad Central, en donde contamos con todas las medidas de bioseguridad y el distanciamiento social para prevenir cualquier tipo de contagio en el tema relacionado con este virus COVID-19. Aquí en pantalla va a aparecer en este momento el correo donde van a poder escribirnos sus sugerencias, dudas y inquietudes para que nuestro canal, que es de ustedes, pueda ir mejorando con el paso del tiempo y podamos generar contenidos mucho más efectivos para que a ustedes les guste y traigamos aquí en UCentral TV lo que ustedes más quieren ver. Sin embargo, pues el día de hoy vamos a contar con una programación, como les venía mencionando, donde vamos a tener entrevistas, magazines, notas de los estudiantes que hacen parte de este canal, que generalmente son estudiantes de todas las carreras de la universidad. Como mencionaba Sebastián, La Tuna es un proyecto que busca articular y representar a esta comunidad de la universidad. Asimismo, UCentral TV busca que todos nos congloremos para que podamos como tal representar y dejar el nombre de nuestra universidad en alto, articulándonos con las demás carreras. Voy a dejarlos con un video sobre un curso de danza que ha generado la Escuela de Danza de nuestra Universidad Central. Este es un curso que vamos a ir transmitiendo durante la semana para que podamos ir ensayando y empezando la semana de una forma diferente. Entonces vamos a comenzar con este curso de danza, pero antes vamos ahora sí con el video de bioseguridad de la Universidad Central para que sigamos estas recomendaciones y no contagiemos a ninguna persona. Vamos a ver ese video. Teniendo en cuenta las medidas que han demostrado mayor evidencia para la contención de la transmisión del virus, en un primer momento, funcionarios y estudiantes deben llenar el reporte diario de salud, el cual se debe realizar vía online, esto para que al llegar al campus sea más rápido el ingreso. Antes de ingresar al campus, personal de seguridad o salud hará una toma de temperatura. Ten en cuenta la señalización para garantizar el distanciamiento social, mínimo de 2 metros. Esto en aulas, laboratorios, cafeterías y zonas comunes. El uso correcto del tapabocas debe ser fundamental en todo momento. No se debe descubrir nariz y boca. Recuerda que esto debe ir acompañado con un lavado de manos mínimo cada 2 horas. A esto se suma los dispensadores de gel antibacterial que dispone la universidad en varios puntos del campus. También puedes llevar el tuyo. Cada vez que sea utilizado un espacio en un aula o laboratorio, se hará una desinfección de los elementos usados. Esto para garantizarle a la siguiente persona que lo requiera que todos los objetos estén debidamente desinfectados. Recordar que el uso del ascensor será restringido con una capacidad máxima de 4 personas. Los consultorios de la universidad únicamente prestarán primeros auxilios. Recuerda que siempre debemos llevar el carnet de nuestra EPS, preferiblemente en un lugar visible, y como recomendaciones adicionales de prevención, se sugiere no pasar las manos por boca, nariz, oídos ni ojos, como tampoco saludar de mano. Unidad de Medios Audiovisuales.
Hola chicos, mi nombre es Dey Escobar y yo voy a ser su profe de danza en este curso. Cada vez que vayamos a tener alguna sesión o cada vez que vayan a hacer alguna sesión de este curso, es importante que siempre empecemos nuestro trabajo con este video que vamos a ver a continuación, porque es importante prepararnos siempre para el trabajo físico. ¿Listo? Entonces, para que lo tengamos en cuenta. Bueno, vamos a empezar con el cuello, vamos a empezar con unos movimientos muy suaves, muy despacio, de rotación del cuello. Entonces vamos abajo, al lado, atrás y al otro lado. Hacemos 4 repeticiones para el lado derecho y luego cambiamos y hacemos 4 repeticiones para el lado izquierdo. Espacio, tratando de ampliar mucho el movimiento para liberar todas las tensiones que tenemos en nuestra zona del cuello. Me quedo con la cabeza abajo, presiono hacia adelante, estiro mucho. Vamos ahora a continuar con los hombros. Hacemos una rotación de hombros hacia atrás, grande, muy grande. Vamos a hacer esta vez 8 movimientos hacia atrás y ahora hacia adelante, 8 movimientos, rotación de hombros grande, también para activar todo nuestro torso. Ahora vamos a continuar con los brazos. Vamos a hacer uno hacia atrás, el otro alternando, derecho izquierdo, grande y hacia adelante. Muy despacio, pero ampliando todo nuestro movimiento. Okay. Vamos a continuar con la cadera. Vamos a hacer movimientos del lado y lado, derecho, izquierdo, despacio, sin golpear la cadera. Y vamos a hacer circulitos. Hacemos 8 hacia la derecha. Y luego cambiamos y hacemos 8 movimientos hacia la izquierda, círculo grande, pasando por todos los lados de nuestra cadera. Ahora vamos a trabajar pelvis y torso. Vamos a hacer un movimiento pélvico como percutivo hacia la derecha, hacia la izquierda. Vamos a hacer 16 esta vez para calentar todo nuestro cuerpo. ¿Okay? Ahora vamos a continuar con tobillos y rodillas. Hacemos un movimiento hacia afuera de tobillo y rodilla 8 veces. Luego hacia adentro. Y cambiamos al otro pie. Hacia adentro primero. Y 8 hacia afuera. Vamos a soltar un poco y vamos a bajar un poquito la cabeza despacio. Vamos abajo, ponemos las palmas de las manos, nos quedamos ahí, contamos 8 tiempos primero y hacemos repeticiones. Vamos a hacer 16 tiempos esta vez para activar todo nuestro centro y para calentar más, trabajar nuestro abdomen. Me quedo ahí 8 tiempos más y ahora regreso despacio, muy despacio, desenvuelvo y lo último que sube es la coronilla, la cabeza. Ok, soltamos y vamos a descansar por ahora. La idea de ese ejercicio, de esa secuencia de ejercicio, es que la repitamos 2 o 3 veces para que el cuerpo entre en una situación más de trabajo corporal. Cualquier cosa, cualquier duda, cualquier pregunta, cualquier cosa que no entiendan, acuérdense que aquí estoy siempre para ayudar.
De nuevo, Alexander Rueda, director del Departamento de Mercado. Mensajes institucionales y que las comunidades de estudiantes, profesores, egresados. Yo estudié literatura. Sí, efectivamente soy egresado de la universidad. Soy matemático de la Universidad Nacional. Estoy vinculada con la Universidad Central ya hace 2 años. Tenemos una gran capacidad de enfrentar grandes problemas. Estoy con el profesor Adolfo Naranjo, él es decano de la Facultad de Ingeniería y Ciencias Básicas de la Universidad Central. Hoy nos encontramos en este espacio, Conozcamos la UCentral, un espacio diseñado por el canal UCentral TV, por la unidad de medios audiovisuales, como un programa en el cual vamos a conocer un poco más de lo que está haciendo las personalidades, en este caso el profesor Adolfo como decano, pero también vamos a contar con la presencia de directores, de directores de centros, de departamentos, que nos van a contar un poco de sus espacios y de cómo han venido trabajando en este tiempo y qué se ha venido haciendo en cada uno de estos lugares de la universidad. Hoy estamos con el profesor Adolfo, él es ingeniero mecánico de la Universidad de los Andes, magíster en diseño y gestión de proyectos de tecnología de la Universidad de La Rioja de España, presidente del Comité de Normalización e Innovación de Incontec, profesor también. Y pues nada, le doy la bienvenida, profesor. Muchas gracias por este tiempo que nos regala, y esperamos que podamos dialogar un rato y podamos conocer todos los que estamos atentos a usted como decano de esta facultad. Buenos días, Juan David. Muchísimas gracias. Un gran saludo. Ya para empezar, quisiera que nos cuente un poco. Lleva ya 3 años como decano. Me dice que desde el 2018 está en este cargo. Quisiera saber, pues, digamos que han sido 3 años, que parece poco, pero con todo lo que hemos vivido ya parece un montón de tiempo, ¿no? Quisiera saber cómo ha sido para usted afrontar este reto. Yo creo que a lo largo de su vida ha afrontado retos importantes, pero ¿cómo ha sido para usted afrontar este reto como decano de la Facultad de Ingeniería y Ciencias Básicas? Pues la verdad ha sido un proceso muy interesante, muy satisfactorio, e indudablemente sí, con muchísimos retos. Pero afortunadamente la Facultad de Ingeniería y Ciencias Básicas tiene un equipo humano extraordinario, con una gran experiencia, con mucho conocimiento. Entonces hemos logrado formar un equipo de trabajo muy efectivo y además muy agradable para trabajar. Esto nos ha permitido afrontar estos retos, esta incertidumbre, estos nuevos eventos en los que hemos logrado responder de una manera efectiva a nuestros estudiantes, que es la razón fundamental de nuestra actuación. Bueno, yo encuentro digamos que en su respuesta y en las diferentes respuestas que nos han dado otras personas que han pasado por este espacio, esa constante que significa que el centro sea el estudiante, ¿no? Adicionalmente, usted como experto en gestión, entiendo que se ha preocupado por tener ese espacio de trabajo, como usted lo dice, con un recurso humano, con unos colaboradores que han hecho de ese ambiente laboral y de ese espacio en la decanatura mucho más fácil el trabajo, mucho más ameno. Pero quisiera saber cómo ha sido, cómo se ha tenido que repensar la facultad. Entiendo yo, más allá de lo que estamos viviendo, de la pandemia, pero también de esa reconfiguración de la universidad, ¿no? De esa configuración de una nueva visión, de un nuevo proyecto a mediano y largo plazo, ¿cómo se ha reconfigurado esa decanatura, en este caso de la Facultad de Ingeniería y Ciencias Básicas? Sí, muy interesante el punto. Fíjense que una universidad, bueno, y en general todas las organizaciones, pero especialmente una universidad, se materializa a través de las relaciones entre las personas. Una universidad no son los edificios, una universidad no son solamente los profesores o solamente los estudiantes o las directivas, sino que realmente somos universidad en la medida que mantenemos relaciones dinámicas y relaciones retadoras
y relaciones donde aprendemos. Por lo tanto, una universidad como una institución social es una relación de personas y donde el estudiante, nuestros estudiantes son el eje de este proceso y de esta relación. Entonces, con ese entendimiento y a través de todo este proceso, hemos hecho grandes esfuerzos y los continuaremos desarrollando en conocer e interactuar claramente con nuestros estudiantes. Porque en esa medida, y más allá de una relación fría de transferencia de conocimiento, sino en un diálogo, en una discusión, en una participación de ideas, es donde realmente todos aprendemos. Y es muy necesario. Y fíjense que digo todos aprendemos, porque nosotros como profesores también tenemos la obligación de estar aprendiendo de las necesidades de nuestros estudiantes, de los entornos en que ellos van a estar trabajando. Y eso exige ese esfuerzo para conocer singularidades de nuestros estudiantes, conocer habilidades especiales, conocer preocupaciones que tengan, conocer limitaciones que tengan para poder realmente ayudar y ayudarnos todos en este proceso. Fíjense que uno de los principales dramas es la deserción, que un estudiante que ha tomado una decisión y ha hecho un gran esfuerzo personal, familiar, por ingresar a desarrollar sus estudios superiores, por alguna razón se retire. De una manera se puede ver como una estadística, pero no. Realmente, si mantenemos esta creencia de que una universidad son las relaciones entre las personas, el que un estudiante no pueda continuar sus estudios es un gran problema y tenemos que hacer todo lo necesario para impedirlo. Porque se frustran sueños, se frustran posibilidades, se frustran futuros. Por lo tanto, yo creo que es muy importante que seamos muy activos en esa, en ese hecho, sobre ese hecho. Pero usted toca varios puntos. Me quedo con, digamos, lo primero que hablábamos, que era el tema de no ver la universidad como esa estructura, ¿no? Como ese edificio. Pero qué difícil tarea es no ver la universidad como una estructura cuando, pues, estamos estrenando un campus, ¿no? Y lo veo reflejado también, por ejemplo, en lo que hablábamos de cómo todos aprenden en este entorno universitario, ¿no? Cómo los profesores también aprenden de sus estudiantes, de esas necesidades de los estudiantes, y veo ese reflejo de lo que también tiene que hacer la universidad con los estudiantes que no se pueden matricular. Otra cosa que entiendo yo que es muy importante es el trabajo conjunto de la facultad, en este caso, con lo que usted me nombraba, la dirección de estudiantes, por ejemplo. Entonces, ¿qué pasa? En este programa, Conozcamos la UCentral, estamos haciendo la dinámica de entrevistar al decano de la facultad, al director del Departamento de Educación de Excelencia Profesoral, pero entonces esa fragmentación de las entrevistas también nos ha llevado a entender la universidad como un entramado en que cada dirección, cada departamento juega un papel fundamental en el trabajo de otro. Entonces veo, digamos que muy clara esa relación y muy, muy clara ese trabajo conjunto. Pero entonces yo quiero que usted nos cuente y nos diga cómo es su relación con esos otros departamentos, con esas otras facultades. En este caso, la Facultad de Ingeniería y Ciencias Básicas maneja 7 pregrados, 3 maestrías, diplomados. Pero entonces, ¿cuál es ese aporte de la Facultad de Ingeniería y Ciencias Básicas a los demás centros, a los demás departamentos y también a lo que es el Consejo Superior? ¿Cuáles son esos aportes que le entrega esta decanatura? Sí, fíjense que hay un riesgo de las organizaciones a veces a volverse a funcionar como silos independientes las diferentes áreas. Incluso pueden ser
muy efectivas desarrollando las funciones que les corresponden. Pueden incluso cumplir normatividades en el desarrollo de su trabajo. Pero precisamente ese concepto de silo que lleva a la idea de que cada uno está separado de los demás es una gran barrera para ser efectivos en el trabajo. Yo creo que en la Universidad Central vamos avanzando muy bien en superar, digamos, ese peligro de que cada quien haga lo suyo, lo que se supone le corresponde, incluso que lo haga con excelencia, pero que no se conecte con los demás. Cuando uno ve la organización no buscando la excelencia funcional, sino buscando la excelencia en la efectividad del servicio, entonces todos entendemos que somos parte de un gran proceso. Y para mencionarlo de una manera simple, digamos, todos estamos en el proceso de lograr que nuestros estudiantes se gradúen exitosamente. Cuando uno entiende eso, entonces se ve como parte de ese proceso. Nosotros en la parte académica, entonces tendremos que ser excelentes en ayudar a que los estudiantes apropien los conocimientos necesarios, disciplinares, transversales, de habilidades blandas, capacidad de comunicación, de trabajo en equipo, de innovación, de solución de problemas, etcétera. Y eso será lo que nos corresponde, digamos, en esencia. Pero eso no es todo, sino que tenemos que asegurarnos de que realmente contribuimos a las otras áreas de la universidad que le prestan servicios a los estudiantes para que efectivamente esos servicios, esas unidades también los puedan dar de una manera excelente y efectiva. Entonces, nosotros como facultad no podemos quedarnos cruzados de brazos y decir, no, listo, nosotros le enseñamos muy bien, es más, sacó 4.5, eso quiere decir que adquirió los conocimientos y listo. No, nosotros como parte académica tenemos que dialogar y articularnos, por ejemplo, con la dirección de estudiantes para darle información de nuestros estudiantes, para pedirles que ellos nos ayuden también en este proceso, todos con la tarea de lograr que se gradúe exitosamente. Las áreas de apoyo financiero, las áreas de bienestar, las áreas administrativas en todas sus posibles interacciones, tienen que estar haciéndolo siempre con la mentalidad que lo que están haciendo es para ayudar a que ese estudiante se gradúe exitosamente. No pensar que estoy haciendo una tarea y que la tarea es generar un recibo. No, seguramente tengo que generar un recibo, pero hay una razón fundamental para generarlo. Es para ayudar a que ese estudiante se gradúe. Y esa es una tarea que tenemos que hacer entre todos. Y eso nos debe generar un gran sentido de pertenencia a nuestra institución y hacernos sentir a todos, a las áreas administrativas, académicas, etcétera, muy orgullosos en el momento en que le entregamos el título a nuestro estudiante. Ese es un gran reto y eso es algo de lo que estamos trabajando permanentemente. ¿Cómo ha visto usted esa comunicación, la que nombra, digamos, con uno u otro departamento? ¿Cómo la ha vivido usted estos últimos 6-7 meses desde su casa? Es muy paradójico, ¿no? Porque estamos encerrados, estamos teóricamente aislados, pero yo creo que en esta época se han dado los mejores procesos de comunicación que en mucho tiempo habíamos logrado en la universidad. Así lo siento. Tanto que yo creo que mucho de esto que hemos adoptado en esta época de pandemia llegó para quedarse. Y seguramente cuando hayamos salido de esto, vamos a seguir manteniendo prácticas que hemos adquirido durante la pandemia, porque encontramos efectividad, encontramos que realmente hacemos más
en estas condiciones que posiblemente en otras. Entonces, la comunicación desde ese punto de vista muy buena, pero la parte fundamental, yo diría, es la actitud de todas las personas que nos estamos comunicando, porque eso es lo que realmente logra que podamos ser efectivos, ¿sí? Es muy, muy agradable tener reuniones donde uno ve que no está cada quien defendiendo una posición, sino que entre todos estamos tratando de construir algo que es más grande que cualquiera de nosotros, ¿sí? Que nos supera, pero que tenemos la capacidad de hacerlo. Entonces yo creo que esta ha sido una experiencia muy, muy interesante y muy buena en ese sentido. Sí, digamos que va más allá de entenderse por encima del medio, por encima de digamos, del computador, de la tecnología, y entender esto como un proceso mucho más productivo, efectivo, desde esas potencias que entrega, digamos, el hecho de estar uno en su ambiente, en este caso de la casa, y poder entregar, digamos, que mucho más efectivamente esas funciones que se obtienen. El tema también es que esa productividad, esa efectividad también, digamos que tiene sus riesgos, ¿no? Se está quitando un poco esa capacidad y esa humanidad, ¿no? De las relaciones, pues, personales, de estar frente a la otra persona. Y digamos que lo dialogábamos con otro director de departamento que nos contaba, bueno, de ese café que me tomaba yo con mi compañero saliendo de una reunión, podían surgir semilleros de investigación, podían surgir muchas propuestas e ideas que tal vez hoy no las estamos viviendo. Pero entonces también hablaba uno con otra persona y le decía como, no, yo estoy feliz trabajando desde mi casa porque no tengo que desplazarme al lugar de trabajo, porque estoy aquí cómodo, porque todo esto potencia mi trabajo, ¿no? Y es como ver esa diversidad de opiniones y de experiencias y ver cómo todo eso converge en una sola experiencia, ¿no? Pero bueno, ya tratando un poco el tema de la facultad, por ejemplo, los proyectos y objetivos que se ha trazado la facultad, en este caso lo veo reflejado, por ejemplo, en el Foro del Agua, ver cómo el Foro del Agua se ha convertido en un webinar, ¿no? En unas agendas de trabajo a distancia. Pero ¿cómo ve usted, profesor Adolfo, esos trabajos, digamos, cómo los ve a futuro, el próximo semestre, este final de semestre? ¿Cómo ve usted ese desarrollo tanto pedagógico como investigativo que se ha trabajado en la facultad? Recordemos que en la universidad tenemos tres proyectos estratégicos y el más cercano a nosotros en la Facultad de Ingeniería y Ciencias Básicas es el clúster de ciencias y tecnologías convergentes, Nano Bio Infocom. Entonces, este representa un gran marco en el cual desarrollamos nuestras actividades de investigación, de desarrollo tecnológico y nos sirve de guía, digamos, hacia donde debemos estar consolidando acumulados que nos permitan ser relevantes y ser referentes en el entorno nacional en unos determinados temas. Esto durante la época de la pandemia, bueno, tuvo sí un pequeño receso, pero lo hemos retomado de una manera clara y fuerte, utilizando todas estas nuevas herramientas y obviamente, como bien lo mencionabas, también algo de la parte presencial. En algún momento vamos a poder volver a reanudar el contacto personal, que indudablemente genera valores inconmensurables, ¿sí? Esa conversación no programada, ese encuentro casual, esa idea que surge de una interacción en un momento no planeado, es fundamental y a eso tenemos que volver. Pero en este momento, y entendiendo que las cosas han cambiado y más allá de lo coyuntural, como bien lo mencionaba, hay cambios que se convertirán en estructurales, tenemos que ver cómo aprovechamos todo eso y poder desarrollar esas dinámicas. Webinars, encuentros virtuales,
hemos tenido en estos días la experiencia de visitas de pares de acreditación virtuales. En algunos casos también para nuestros pares era la primera vez que la tenían, y ha sido toda una experiencia extraordinaria. Hemos descubierto potencialidades, hemos encontrado limitaciones, en fin, hemos aprendido a movernos en nuevos entornos. Y eso es fundamental para los procesos de innovación, que las cosas cambien, que sean retadoras, que tengamos que ingeniarnos nuevas maneras de hacer las cosas. Y yo creo que como Facultad de Ingeniería y Ciencias Básicas nos corresponde liderar eso, y nos corresponde enfrentar retos, y en algunos casos nos equivocaremos, pero aprenderemos de ello. En otros casos descubriremos nuevas cosas que ni nos imaginábamos, y eso es fundamental. Entonces, ese es nuestro compromiso como facultad: ensayar, probar cosas una vez creemos que es el camino. Si nos equivocamos, corregir, retomar camino y reconocer cuando nos equivocamos es fundamental para poder aprender de los errores y no volverlos a cometer. Yo digo que uno tiene que ser original en los errores que comete. No es permisible cometer dos veces el mismo error, pero sí es deseable cometer diferentes errores, porque eso es aprendizaje y eso exige, digamos, tener esa cultura de aprendizaje. Entonces, nosotros tenemos retos grandes hacia adelante en el desarrollo, en lo que hemos denominado el campo ampliado de conocimiento de la facultad, que nos genera retos sobre todo interdisciplinares. ¿Sí? Hay que entender que el entorno está exigiendo nuevas cosas y nosotros como facultad tenemos que responder a ello. Entonces, no se trata de un solo programa. Incluso no se trata ni siquiera de solo la interacción entre las ingenierías y las ciencias naturales, sino también con las ciencias sociales y con las ciencias económicas, porque pues en realidad, como es bien conocido, no hay ningún problema de la humanidad que se solucione monodisciplinarmente. Siempre deben concurrir muchas disciplinas y en eso debemos hacer un uso efectivo. Ese es un diálogo que también estamos desarrollando y estamos creciendo en él, además aprendiendo nuevos lenguajes, porque encuentra uno que las disciplinas empiezan a desarrollar un argot propio que termina a veces siendo excluyente de los demás, ¿sí? Y entonces qué bonito entender los lenguajes y los idiomas que usan otras disciplinas. Es curioso porque a veces encontramos que usamos la misma palabra para describir cosas distintas, o a veces a un mismo fenómeno, dependiendo desde la disciplina, lo llamamos distinto, y eso pues son barreras de comunicación. Entonces, cuando uno desarrolla ese acercamiento, hemos encontrado que se generan grandes, grandes oportunidades. Ese es el reto grande que tenemos y en el cual estamos comprometidos. Bueno, yo me quedo con varias cosas de lo que ha dicho. Por ejemplo, yo hoy me veo, a través de lo que usted nos acaba de decir, como un ser un poco más programático, ¿no? Que ya programamos todo lo que vamos a hacer casi que con mucho tiempo de anticipación, una videollamada, una reunión, etc. ¿Qué otra cosa? Que las situaciones que estamos viviendo hoy son un caldo de cultivo para esa innovación. Y qué mejor que desde la Facultad de Ingeniería y Ciencias Básicas para, a través de esas situaciones, entrar en esos procesos de innovación y que son un escenario pues, llamativo, ¿no? para entrar en esas dinámicas. Y lo último que usted decía, sí, esos lenguajes que de cada una de sus disciplinas son difíciles, a veces son difíciles de manejar, de entender y de llegar a acoplarse, pero entonces yo lo pongo de la siguiente forma. Antes de la pandemia estábamos a la expectativa de que, por ejemplo, las carreras de publicidad y comunicación ya pasaran a la sede centro, ¿no? De que se agruparan y que se empezaran a entender, porque es importante asimilar todos los programas, todas las facultades en una sola sede, ¿no? Porque eso va a empezar a ampliar los panoramas de trabajo, los panoramas de progreso. Y digamos que yo lo veo como una oportunidad también este escenario de la virtualidad,
de vernos todos en ese mismo escenario de la virtualidad para trabajar como uno, como una sola universidad, ¿no? Y sacar adelante esos proyectos. ¿Cómo les ha ido a ustedes desde la facultad con los proyectos que llevan y cómo los han sacado? ¿Cómo van en esos avances? No, muy bien, hemos logrado. Fíjese que durante toda esta época de pandemia lanzamos un proyecto que tenemos en este momento muy avanzado, que es el diseño y construcción y en este momento validación de un ventilador mecánico para unidades de cuidados intensivos, que va más allá de la pandemia. Realmente lo que pretendemos es un desarrollo de bioingeniería de un aparato médico muy exigente, en el cual en este momento estamos desarrollando las pruebas de compatibilidad electromagnética. Ya está inscrito formalmente ante el INVIMA para la aprobación a las pruebas clínicas. Esto lo estamos haciendo en nuestra alianza con la Fundación Universitaria de Ciencias de la Salud. Y este ha sido un proyecto que ha tenido una gran cantidad de actores que hemos logrado articular en esta época. Por ejemplo, uno diría cosas tan sencillas, pero teníamos que hacer las pruebas con animales para validar que el equipo funcionaba de manera apropiada. En este caso era con cerdos y teníamos que encontrar dónde hacerlo. Entonces nos articulamos con la Universidad Nacional, con la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia, en la Clínica de Pequeños Animales, dentro de todo este proceso, una alianza para desarrollarlo. Algo tan sencillo como, ¿y cómo transportamos los cerdos desde la finca en que se encuentran al sitio experimental? Pues encontramos un aliado, alguien que conoce de eso, Frigorífico Guadalupe, nos articuló todo el transporte. Luego teníamos que hacer las pruebas que menciono de compatibilidad electromagnética. La Universidad de los Andes ofreció sus servicios, articulamos con ellos y ellos están haciendo estas pruebas también como una contribución al proyecto. Para no hablar de la cantidad de proveedores, empresas en Alemania, en Estados Unidos, laboratorios de pruebas técnicas que nos han colaborado en esto, y todo lo hemos hecho en medio de la pandemia. Sí, entonces encontramos que en realidad tenemos una gran capacidad de movilizar actores, de movilizar organizaciones en pro de un propósito, ¿okay? A pesar de estar básicamente encerrados en la pandemia, ¿sí? A punta de comunicación virtual, comunicación telefónica, en fin, muchísimas, ¿sí? Hemos encontrado una gran cantidad de apoyos en esto, y eso sucede en todos los proyectos, ¿sí? Claro, cambia un poco los escenarios, las condiciones, pero ahí precisamente es donde debemos generar y mostrar la recursividad y la capacidad de convocatoria. Afortunadamente, la Universidad Central y esta facultad está bien posicionada en el imaginario académico, en el imaginario regional, y cuando hablamos de proyectos nos cree. De esa manera, universidades como la Universidad Libre nos pide apoyo, por ejemplo, en un desarrollo también relacionado con la pandemia, para que desarrollemos unos moldes para fabricar unas piezas, y efectivamente nuestro departamento de ingeniería mecánica en los laboratorios lo logra. O también unos apoyos a la Universidad del Bosque con unas caretas de una estudiante de la universidad que se gana un premio de Naciones Unidas, ¿sí? En fin, entonces digamos que ha sido un entorno diferente, pero no por ello menos dinámico, y nuevamente que creo que nos abre oportunidades. Creo que hay muchísimas cosas que compartir por parte pues, de esta facultad. Creo que hay muchísimos avances, muchísimos trabajos, proyectos que se han sacado adelante a pesar de todas las dificultades que hemos estado viviendo. Le agradezco mucho por su tiempo, profesor Adolfo, le agradezco mucho por todo lo que nos ha compartido, por lo que nos ha contado, por todas las experiencias que usted de una u otra forma ha vivido como decano en estos últimos 3 años. Esperamos que sigan avanzando, que siga trabajando y que se pueda
sacar adelante todo lo que se proyecte. Lo dejo con un mensaje que queremos que usted nos deje a nosotros como estudiantes y a todos los que ven este programa y quieren conocer un poco más de usted y de la facultad, no sin antes pues de nuevo agradecerle por su tiempo y esperemos que nos encontremos sea en la virtualidad o sea en la presencialidad muy pronto. Pues muchísimas gracias por esta entrevista y esta conversación. No, yo creo que mi mensaje general para todos es que todos tenemos una gran capacidad de enfrentar grandes problemas. Lo importante es la decisión de hacerlo y no temer de que a la primera, la segunda no nos salga bien. Debemos ser persistentes, usar nuestro conocimiento y nuestras capacidades, y estoy seguro que con esto vamos a avanzar. Yo creo que es la historia de la humanidad. Estamos donde estamos porque muchas personas no desistieron, creyeron en sí mismas y fueron persistentes para lograr sus objetivos. Muchas gracias. Perfecto, muchísimas gracias a usted y esperamos que nos sigan acompañando en estos programas, que sigan sacando tiempo para poder ver y hablar con las personas que están a cargo de las decanaturas, de los departamentos y de los centros. Así que nada, los dejamos y los esperamos en un próximo programa. Muchísimas gracias a todos. Mucho gusto, de nuevo, Alexander Rueda, director del Departamento de Mercado. Mensajes institucionales y que las comunidades de estudiantes, profesores, egresados. Estudié literatura. Sí, efectivamente soy egresado de la universidad. Soy matemático de la Universidad Nacional. Estoy vinculada con la Universidad Central ya hace 2 años. Tenemos una gran capacidad de enfrentar grandes problemas. Comunidad Unicentralista. En esta ocasión, para seguir conociendo el programa de estudios musicales, traemos un invitado muy especial. Su nombre es Daniel Zárate. Es un estudiante de último semestre del énfasis de corno francés. Él ha sido ganador de concursos a nivel bandístico, a nivel de música de cámara, a nivel internacional como solista, y en esta ocasión nos contará sus experiencias en su paso por la universidad y en estos concursos. Thank you.
contarles que Daniel Zárate fue el ganador del primer concurso latinoamericano de corno virtual que se realizó en la cuarentena. Bueno, Daniel, cuéntanos, ¿cómo ha influido la Universidad Central en tu proceso musical y en tu proceso para llegar a la final primeramente y para poder ganar este concurso? Bueno, es una pregunta bastante interesante. La Universidad Central ha llenado mis expectativas. Yo cuando entré a la universidad, entré buscando un desarrollo profesional, teniendo una tutoría de maestros que me hicieran crecer tanto musical como personalmente. Siento que ese ha sido el aporte más valioso. Siento que he tenido maestros excelsos y llenos de genialidad y de recursos pedagógicos para volverme mejor cada día. Excelente, Daniel. Ahora, cuéntanos, ¿por qué tomaste la decisión de estudiar en la Universidad Central? Realmente lo que más me llamó la atención y lo que me invitó a estudiar en esta universidad es mi maestro de corno, el maestro Juan Carlos Tejada, una persona a la que le debo muchísimo, una persona a la que admiro muchísimo y que tiene muchos reconocimientos a nivel de Bogotá, de la ciudad y a nivel nacional. Es un gran pedagogo, es un gran artista y fue el principal motivo para que yo me acercara a la universidad y deseara estudiar allí. ¿Por qué crees que la música es importante en la vida de las personas? El arte es importante para la humanidad y para todos nosotros, ¿no? Obviamente, una de las artes más bellas, más completas, es la música. Siento que nos puede salvar la vida, que nos puede también dar un rumbo. La música es importante, ya sea que te dediques a eso, ¿no? Porque saca tu lado más humano, también saca tu lado más sensible. Y la verdad es que le debemos tanto, y todas las personas, es que cada que tengamos una oportunidad para acercarnos a la música, creo que debemos hacerlo. Creo que podríamos aprender mucho de ella. La música es infinita y todo lo que nos ofrece también lo es. Para ti, Daniel, ¿qué es lo mejor de estudiar música? Lo mejor de estudiar música creo que es el hecho de estarte superando, estar siempre día a día desarrollando tus capacidades. Creo que en mi caso es la mejor forma de sentirme vivo. La música me hace sentir vivo. Todos los días tengo que practicar, ¿sí? Todos los días no soy el mismo, no soy el mismo cornista. Hay días en los que no me siento bien, hay días en los que me siento muy bien. Y todas estas sensaciones de superación, de esfuerzo, de estar ahí dedicado, son lo que le dan un sentido a mi vida y lo que me hacen sentir vivo y disfrutar de lo que hago. Gracias por estar pendiente de Uncentral TV y acompañarnos a conocer cada vez un poco más el programa de estudios musicales y todos los programas que tiene la universidad. A continuación, los dejo con una obra que compuso Daniel Zárate en honor a nuestro querido profesor Juan Carlos Tejada. Thank you.
cómo les ha ido con todos los tutoriales que les he dejado. Bueno, hoy vamos a hacer el mapalé. El mapalé es una danza súper conocida, es una danza de la región Caribe. Es una danza de carácter erótico, pero en sus inicios, digamos que es una danza que está imitando los movimientos de un pez que lleva su nombre, mapalé. Entonces el pez siempre hacía este movimiento y las personas imitaban ese movimiento. Y esa es una danza súper, súper movida, súper alegre, de las danzas más representativas de nuestros negros africanos. ¿Listo? Entonces espero que les guste. Bueno chicos, vamos a empezar con un ejercicio que nos va a servir mucho para el paso básico del mapalé. Vamos a dibujar un 8 con nuestra cadera, un 8 lateral. Despacio, doblamos un poquito rodillas, luego vamos aumentando la velocidad y lo vamos haciendo un poco más pequeño, muy rápido, lo más rápido que puedan, solamente eso, ¿va? Toca doblar bastante las rodillas para que la cadera se libere. Este ejercicio lo hacemos muchas veces. Ok, ahora vamos a continuar con un segundo ejercicio que nos va a ayudar también para otro paso básico del mapalé. Es el torso. Vamos a empezar a mover torso adelante y atrás. Aquí es cuando les digo que imitamos el movimiento del pez que se llama mapalé. Entonces, y lo vamos haciendo mucho más rápido. El movimiento involucra torso, cadera y hombros. Los brazos ayudan a que sea más grande y ayudan a que el movimiento sea más profundo. Ahora vamos a continuar con el ejercicio que hicimos de cadera. Y para irle dando forma al paso básico del mapalé. Entonces hacemos la cadera en 8, vamos levantando como pasitos nuestro pie, empezamos a darle velocidad. La cadera va en 8 tiempos y voy lo más rápido que se pueda. Este es el paso fundamental, paso básico de la danza del mapalé. Lo hacemos casi que todo el tiempo. Aquí está el negrito tambo con la bimba. Ahora vamos a continuar con el segundo ejercicio que hicimos para el otro paso básico y es el torso. Entonces recordemos el movimiento del torso que practicamos. Igualito levantamos pierna derecha, pierna izquierda, ¿sí? Y vamos dándole velocidad. Recordemos involucrar brazos para que pueda hacer el movimiento un poco más orgánico. Pues vamos a explicar la frase. Vamos a hacerlo muy despacio primero. Vamos a empezar con el paso básico de la cadera en 8, despacio primero. Lo hacemos 8 veces con la caderita. Y vamos adelante con torso, regreso con pierna. 2, ¿sí? También vamos a marcar 8 tiempos de ese. Vamos a hacerlo despacio primero. Damos un giro en el tiempo 8, hacemos cabeza derecha, cabeza izquierda, cabeza derecha, cabeza izquierda. Ahora vamos igualito con brazo, al lado y arriba, 4 tiempos. Regresamos al paso básico, 8 tiempos, para repetir toda la variación completa. Vamos a ir subiéndole de velocidad, poco a poco. Básico para empezar a bailar mapalé. Es una danza un poco difícil, es una danza
que tiene mucho de estado físico y mucho de coordinación entre muchas partes del cuerpo. Pero bueno, ahí está, digamos, los primeros pasos para aprender a bailar. Entonces nada, ahí les dejé una coreografía, apréndanselo, háganlo varias veces. Pónganse faldas, pónganse pantalones remangados los hombres, y recibo propuestas si quieren hacer algunos pasos libres, son bienvenidos. Kribumba, kriba, kribumba, kriba, kribumba, kriba, kribumba, kriba, kribumba, kriba.
Campus Central TV, enfocados para el futuro. Hola, mi nombre es Alvin Cari Hernán, soy reportero de la carrera de Administración de Empresas para U Central TV. En esta ocasión, en el magazine de mi carrera, les traigo una invitada. Ella es la directora del Departamento de Administración de Empresas de la Universidad Central y hoy nos contará un poco de sus labores en la universidad. Bienvenida, directora Tatiana, a U Central TV. Por favor, preséntate y dale la bienvenida a todos los unicentralistas que nos están viendo. Soy ingeniera industrial de la Universidad Inca de Colombia, tengo una especialización en finanzas de la Universidad de los Andes y una maestría en administración de la Universidad de Colombia, sede Bogotá. Entonces, ¿hace cuánto trabajas para la Universidad Central? Trabajo en la universidad desde hace 6 años y 9 meses. Ingresé en enero del 2014 como profesora del programa de administración de empresas para atender la línea financiera, gestión financiera, evaluación financiera de proyectos, gestión de proyectos. Esa ha sido la línea donde yo más he trabajado y en donde he impartido clases y he tenido contacto con los estudiantes. ¿Qué hace un director de carrera? El director de un programa básicamente tiene que gestionar todos los recursos para que el programa funcione bien. En ese sentido, lo principal es poder garantizar los 3 elementos misionales de un programa, que es la actividad de docencia como tal. Entonces, en ese campo de docencia, verifica y gestiona a todos los profesores, poderles asignar a los profesores actividades y espacios académicos acordes a sus perfiles, tanto profesores de tiempo completo como profesores de cátedra. Por tanto, el director es un actor muy importante dentro de los procesos de selección de un profesor, justamente para garantizar que lo que se ha planteado se lleve a cabo en las aulas. Por otro lado, tiene que garantizar todos los ejercicios y actividades de la extensión o de la proyección social, o lo que nosotros denominamos en nuestra universidad como interacción social. En ese sentido, tiene que buscar siempre estar en alianzas, en contacto directo con el sector externo, para poder garantizar actividades como prácticas, intervenciones organizacionales, extensión solidaria y entre otros. Y por supuesto, fomentar las actividades de investigación, bien sea investigación propiamente dicha a través de los profesores y sus proyectos de investigación de acuerdo a los estándares, pero también la investigación formativa, que es supremamente importante y es en la cual damos las herramientas a los muchachos, a nuestros estudiantes, para que conozcan toda la metodología de investigación y puedan ser mucho más rigurosos en su ejercicio profesional. Entonces, esas 3 misiones tenemos que estar muy pendientes de ellas y adicional, pues, estar muy atentos a las solicitudes de otras áreas de la universidad. Por ejemplo, planeación nos solicita información para poderlo reportar al Ministerio de Educación. Tenemos también que estar pendientes de actividades como, por ejemplo, la presentación del Saber Pro. Tenemos que estar pendientes de actividades de monitorías de nuestros muchachos, consejerías. Estamos articulados con la dirección de estudiantes para dar información y retroalimentarnos acerca del acompañamiento a los estudiantes en términos logísticos. También estamos pendientes de entregar información oportuna a misiones y mercadeo para que tengan claridad sobre el programa y saberlo promocionar entre los posibles interesados. Desde tu rol, ¿cuál ha sido el mayor logro alcanzado en la Universidad Central? Desde mi rol, el mayor logro alcanzado en la universidad, yo lo podría determinar como 2 grandes logros. El primero fue obtener el registro calificado pese al corto tiempo, porque obtener un registro, digamos que no sería un valor agregado, sino que es una obligación del director. Sin embargo, yo lo tomo como un logro por el tiempo que se hizo. Se hizo en un tiempo muy corto y con unas demandas muy grandes, además porque le apostamos muy fuerte a modificar el plan de estudios de acuerdo a las demandas sociales vigentes. Fue un trabajo muy duro que se logró y que en estos momentos lo estamos materializando a través del plan 4072. Y el otro gran logro es, por supuesto, la consolidación de lo que antes se llamaba el consultorio organizacional y que ahora lo estamos llamando el XGO de la Universidad Central, que es el Laboratorio de Experiencias en Gestión de Organizaciones, y es básicamente cómo nosotros sistematizamos y generamos una metodología para intervenir organizaciones desde los espacios académicos de proyecto integrado. Y creo que ha sido un gran éxito, porque todos los estudiantes que pasen por proyecto integrado van a poder tener esa oportunidad de interactuar con las organizaciones directamente a través de una intervención, y allí pueden desarrollar sus competencias investigativas, pero a su vez lo van a aplicar dentro de las organizaciones.
¿Qué expectativas se tienen para la carrera de Administración de Empresas a corto, mediano y largo plazo? La carrera de Administración de Empresas es uno de los programas con mayor futuro, dado las dinámicas. Hay programas que tienen que reinventarse porque van a tender a desaparecer o se tienen que transformar. Nosotros estamos en la línea de transformación porque el administrador de empresas sigue siendo vigente y será vigente de acuerdo a los análisis y estudios prospectivos. ¿Qué cambia? El enfoque. Ya no vamos a necesitar únicamente administradores de empresas, sino que vamos a necesitar gestores. ¿Qué se destaca de la carrera de Administración de Empresas de la Universidad Central a las demás universidades? Yo creo que lo que más destaco de la carrera de Administración de Empresas de la Universidad Central son básicamente dos elementos. El primero es que nosotros con los muchachos tenemos un enfoque de modelos de gestión diseñado a la medida de las organizaciones. Y esto es supremamente importante porque la idea es que todos los elementos teóricos y a la vez prácticos le den al futuro egresado la posibilidad de poder llegar a una organización y diseñar un modelo de gestión a la medida para distintos niveles. No necesariamente tiene que ser toda la organización, sino puede ser un subsistema dentro de la organización. Es un elemento muy importante y diferenciador de nuestro programa. Y el otro aspecto, por supuesto, es ese enfoque hacia las pymes, entendiendo que son nuestro motor económico por excelencia del país. En ese sentido, queremos expandirnos más allá de la empresa y que sean organizaciones, tipos de organización, como ya lo venía explicando, organizaciones emergentes, y que tengan ese gran diferenciador. También considero que dentro de nuestra propuesta se encuentran todas las habilidades que queremos desarrollar en temas de emprendimiento, pero el emprendimiento entendido de varias maneras. No necesariamente todos los emprendimientos tienen que resultar en una empresa propia o en un negocio propio que creen los egresados. Hay personas que nacen para ser emprendedoras o tener su propio negocio y otras que nacen para ser emprendedoras dentro de las organizaciones donde laboran. Eso es muy importante. Entonces, elementos del emprendimiento como creatividad, innovación, disrupción, son cualidades que nosotros estamos formando en nuestros muchachos para que cojan los caminos que consideren prudentes o crean una empresa, que para eso tenemos toda una línea interesante para acompañarlos, o pueden crear un emprendimiento dentro de una organización, que es lo que denominamos nosotros intraemprendimiento. Entonces ahí hay unos elementos bien interesantes que nos diferencian un poco. ¿Qué le ofrece la carrera de Administración de Empresas a la Universidad Central? Administración de Empresas ha sido muy importante para la universidad, primero por su trayectoria. Nosotros ya llevamos 44 años en el sistema y ha sido uno de los programas tradicionales de la Universidad Central. Pero no solamente tenemos tradición e historia, sino que también desde el programa de Administración de Empresas hemos aportado a procesos importantes dentro de la universidad, en estos justos momentos en donde la universidad se está transformando y se está pensando para el futuro y poder atender esas necesidades del futuro. Y más en esta coyuntura, nosotros estamos aportando a través del proyecto del modelo de gestión de servicio, trabajándolo a partir de dos profesores del programa, en el cual estamos haciendo una especie de consultoría o asesoría a la universidad en este tema del proceso de modelo de gestión de servicio al estudiante. Este es un tema bastante interesante. También hemos aportado capacitación y formación dentro de nuestros funcionarios. Varios profesores nuestros hacen parte del equipo de profesores de los cursos de capacitación que dicta Recursos Humanos. Entonces considero que hemos tenido varios impactos dentro de la universidad, hemos aportado bastante a través del consultorio, también lo hemos hecho. Entonces, Administración de Empresas no solamente en la teoría, sino también en la práctica. Ahora hablemos del proceso de calificación certificada de la carrera. Dentro del proceso de renovación del registro calificado, fue un proceso un poco complejo, como lo mencionaba anteriormente, por un tema de tiempo. Digamos que habían unos procesos que teníamos que hacerlos en año y medio, que tuvimos que sacarlos realmente en 6 meses, pero en ello debo destacar totalmente el equipo con el que contamos, los profesores del programa, seriamente comprometidos, tanto de tiempo completo como de cátedra. Son profesores bastante comprometidos con el programa y con el objetivo que era obtener el registro calificado. Pero fue un gran logro no solamente por tener en sí la licencia, sino por poner a puesta un proyecto tan interesante como el nuevo plan de estudios, que emerge de todas estas necesidades y todos estos análisis prospectivos que requiere el administrador de empresas del futuro. Entonces, el plan de estudios 4072, que es el nuevo plan, es un plan bastante interesante, bastante llamativo y
y realmente es, creo que, el mayor orgullo nuestro, poder llevar a cabo el plan de estudios, esa gran propuesta que nosotros diseñamos. ¿Cuáles son los mayores obstáculos que puede enfrentar un administrador de empresas en este país? Sin lugar a dudas, es la gran cantidad de egresados de esta carrera. Y para cerrar, por favor, dinos, ¿qué consejos le darías a los egresados y estudiantes de la carrera de administración de empresas? Que intenten involucrarse en otras actividades distintas a la docencia. Tenemos el semillero SAYES, que es un espacio muy interesante para los estudiantes para que puedan intervenir y documentar casos organizacionales. Tenemos el consultorio organizacional, tenemos las representaciones estudiantiles, tenemos las monitorías, es decir, tenemos varios mecanismos en la universidad que permiten llevar a cabo actividades adicionales a la docencia, adicionales a ir a clases, y eso lo valoran mucho los empleadores, lo valoran mucho los clientes, pero sobre todo genera en nosotros competencias de disciplina, de estar en varias cosas a la vez. Por ejemplo, pertenecer a una gremiación como IESEC, que son voluntariados, ese tipo de actividades nos hacen a nosotros generar valor agregado, y eso es lo que debemos salir al mercado a ofertarnos. Nosotros somos un administrador de empresas, pero con estas características, estas cualidades, creo que allí es donde está el corazón del asunto. Entonces, en ese sentido, ese generalmente es mi consejo para los estudiantes: involúcrense en las actividades que consideren, en deportes, por supuesto, eso también da disciplina, da un valor agregado para el futuro profesional, porque aquí necesitamos en este país profesionales integrales. Bueno, directora, fue un gusto tenerte en UCentral TV, esperamos poder volver a tenerte acá en el canal. Gracias por tu tiempo, por la información brindada, y recuerda que este es tu canal, nuestro canal. Hola, soy Robinson Amaya, gestor de programa SIGUE. Desde la Dirección de Estudiantes acompañamos tu historia de vida universitaria. Aquí, en UCentral TV, queremos contarte que este es un espacio donde tu gestor te mantendrá informado. Si estás en la recta final de tu plan de estudios, recuerda que uno de los requisitos para graduarte es cursar la opción académica de grado, con la que fortalecerás tu formación profesional. Las siguientes alternativas estarán disponibles según el programa que estés cursando: trabajo escrito, obra artística o literaria, curso de profundización, curso o módulo de posgrados, exámenes de preparatorios y, por último, judicatura, que es una opción exclusiva para estudiantes de derecho. La fecha límite para inscribir la opción de grado es el 30 de noviembre. ¿Aún estás a tiempo? Consulta hoy mismo la información en www.ucentral.edu.co. Opción estudiantes y seleccionas opción académica de grado. Si tienes dudas o requieres más información, puedes preguntar directamente a la secretaria académica de tu facultad o escuela. Y si quieres contactar a los gestores de tu programa, a continuación te dejamos nuestros datos.
Sigue, acompañamos tu historia de vida universitaria. Y bienvenidos a una nueva nota de trabajo social. Como les hemos contado en notas anteriores, dentro de nuestro plan de estudios existen las prácticas. Esta vez vamos a abordar la práctica número 4. En este trayecto hemos hecho un trabajo en conjunto con la Red Popular de Mujeres de la Sabana del municipio de Madrid, Cundinamarca. En esta red pertenecen mujeres que han sido trabajadoras y extrabajadoras del sector floricultor. Todo esto lo hemos trabajado también con otras asociaciones como lo ha sido la Asociación Herrera, la Escuela de Mujeres de la Sabana, la Asociación Cactus, entre otras. A continuación, vamos a ver a algunas de nuestras compañeras de este semestre explicarnos un poco más a fondo de qué se trata esta práctica número 4. En primera instancia nos encontramos con un entorno social y económicamente invisibilizado por la sociedad. Es la labor en la industria de las flores en la Sabana de Bogotá. A lo largo de este semestre hemos venido interactuando e intervenido con personas de esa industria, ya sea las mujeres que laboran, las hijas de las mujeres o la Red Popular de Mujeres de la Sabana de Bogotá. En segunda instancia nos encontramos que con la Red Popular de Mujeres lo que busca es el reconocimiento de la mujer en su figura como madre o trabajadora. La práctica 4 habla sobre la práctica de saberes de acción, donde esta tiene como finalidad lograr que los estudiantes hagan ese reconocimiento y esa participación de la interacción con las comunidades, con los colectivos o con las instituciones, lograr que identifiquemos los saberes propios que surgen de las distintas formas de experiencia y de transformación social, entender que también las economías del cuidado y esas otras alternativas económicas que le hacen frente a las economías extractivistas, mercantiles y capitalistas. Por otro lado, también comprender que la Red Popular de las Mujeres de la Sabana al día de hoy han producido pues muchos avances a nivel social, laboral y familiar en cuanto a esa figura que representa a la mujer en nuestros días, la reivindicación de sus derechos. Y no obstante, pues hacer evidente el gran recorrido que todavía queda por delante para visibilizar y concientizar. Teniendo en cuenta, podemos paralelamente como profundizar los diversos significados de conocimientos y saberes y en los trayectos que esto nos permite lograr esa discusión de manera particular en el trabajo social. Es importante reconocer que estas mujeres tienen saberes que han adquirido. Unos saberes que han acogido como propios, los cuales han sido desde sus lugares de procedencia, de los cuales han migrado a la Sabana de Bogotá, o unos que han adquirido desde su trabajo. Ellas, mediante estos saberes, buscan generar unas alternativas a la economía imperante, es decir, al capitalismo. Buscan generar no solo una reivindicación de su trabajo, sino también una reivindicación del rol de la mujer. Y una vez más, esto fue UCentral TV en la carrera de Trabajo Social. ¡Chao!
mucho gusto. De nuevo, Alexander Rueda, director del Departamento de Mercadología. Mensajes institucionales y que las comunidades de estudiantes, profesores, egresados. Yo estudié literatura. Sí, efectivamente soy egresado de la universidad. Soy matemático de la Universidad Nacional. Estoy vinculada con la Universidad Central ya hace 2 años. Tenemos una gran capacidad de enfrentar grandes problemas. Bueno, sin más preámbulos, como te decía, gracias por acompañarnos en esta edición del programa U Central TV. Entonces, quiero darte la bienvenida. Estamos con la profe Carolina Spitia. Ella es la directora del Departamento de Ingeniería Ambiental, el cual está adscrito a la Facultad de Ingeniería y Ciencias Básicas. La profe Carolina es licenciada en Química, especialista en Gestión Ambiental y magíster en Ciencias de la Educación. Entonces, sin más preámbulos, bienvenida y gracias por estar con nosotros el día de hoy. Buenos días, Joan. Gracias por la invitación. Estamos aquí para conocernos un poco más y para contarles del Departamento de Ingeniería Ambiental. Entonces, pues aquí estamos atentos. Listo, profe. Sí, como tú lo decías, el ideal es que con este programa conozcamos qué se está haciendo en el Departamento de Ingeniería Ambiental, cuáles son los proyectos, y pues que no solamente nosotros como estudiantes unicentralistas conozcamos qué es lo que está haciendo, sino toda la comunidad que hace parte de la universidad, directivos, padres de familia y todos los que de una u otra manera pues estamos o hacemos parte de la universidad, ¿no? Entonces quisiera comenzar esta entrevista preguntándote, pues sabemos que tú has sido docente, digamos que has trabajado ya varios años de docente, tienes experiencia en docencia, perdón, desde hace ya varios años en universidades, pues con de alta calidad. Pero quisiera preguntarte es, ¿cómo fue llegar a la dirección del Departamento de Ingeniería Ambiental? Y pues en ese sentido quisiera saber después, ¿cómo esto ha aportado a tu vida profesional? De acuerdo, Joan. Pues te cuento que fue una experiencia muy interesante. Yo estoy vinculada con la Universidad Central ya hace 2 años pasaditos. Cuando cuento esta historia, pues mucha gente no me la cree porque realmente llegué por convocatoria, como la universidad hace su proceso a través de los portales del empleo. Simplemente me presenté y pues realicé todo el proceso que se realiza para entrar a la universidad. Ahí doy fe que es un proceso riguroso, que es un proceso transparente. Tuve todas las entrevistas con las directivas, porque para los cargos directivos pues hay un puntaje mucho más alto para poder vincularse con la universidad. Eso da cuenta pues de la seriedad. Ahí de entrada uno se da cuenta a dónde está llegando. Eso también para mí fue como los primeros impactos que pude llegar a tener. Una vez ya me logré vincular, que fue en el 5 de junio del 2018, pues asumo el reto de la dirección del Departamento de Ingeniería Ambiental con un horizonte claro que actualmente estamos viviendo, que es el proceso de acreditación de alta calidad. Hicimos todo un proceso de autoevaluación. Me entregan un departamento que es uno de los más robustos de la Universidad Central, con un número de estudiantes muy alto. También el segundo programa más grande de la Facultad de Ingeniería y Ciencias Básicas, y un programa que tiene una tarea muy importante, que es un impacto social, un trabajo con la comunidad y el diseño de soluciones a las problemáticas ambientales que estamos teniendo pues actualmente. Digamos que eso ha sido cómo me he vinculado. En mi vida personal, pues estos se le vuelven a uno los retos. Ha sido un reto tomar un equipo de trabajo llegando nuevo, cuando los profesores ya llevan vinculados varios años. El lograr concertar que todos vamos para el mismo sitio y con el mismo objetivo también se volvió un reto personal. Hoy hemos logrado consolidar ese equipo. Actualmente, por ejemplo, el departamento ha crecido. Tenemos ya bajo nuestra sombrilla el programa del pregrado en Ingeniería Ambiental, pero adicionalmente a partir de julio de 2020 tenemos bajo la sombrilla la especialización en Geografía y Gestión Ambiental del Territorio. Esto también ha hecho que el departamento sea robusto, nos
asignaron dos profesores tiempo completo más que venían de la especialización, y pues estamos buscando también ahí como la articulación entre lo que son las asignaturas del pregrado y este posgrado. En mi vida personal esto también marca una diferencia, pues todos estos retos se vuelven parte de la cotidianidad. He logrado interactuar en la Universidad Central en otros escenarios que también son valiosos, porque no solo tenemos la tarea de ser los directores de los departamentos y ayudar a gestionar los procesos académicos que allí se dan, sino nuestra tarea es que nuestro programa o nuestro departamento interactúe, como tú lo decías ahora, pues con otras facultades y que nos conozcan. Y entonces esto nos ha permitido participar en todos los procesos de reforma académica y curricular que la universidad está emprendiendo desde hace 2 años. He tenido la oportunidad también que, si me lo preguntas desde el lado personal, eso para mí ha sido muy valioso, de acompañar durante más o menos 8 meses la dirección de educación virtual en encargo, en un empalme que hubo allí entre la anterior dirección del de educación virtual y lo que está actualmente, haciendo como un escáner de lo que había en su momento y aprovechando algo de experiencia que tenía por haber sido directora de educación virtual en otra institución de educación superior. Entonces, como te das cuenta, pues he llegado a la universidad a interactuar en todos los escenarios con la bandera de reconocer otros programas, de generar alianzas internas, que es muy valioso. Tenemos que trabajar en equipo y seguramente algunas veces terminábamos haciendo esfuerzos individuales. Hoy eso ya no es una realidad en la Universidad Central. Y pues ese es el escenario que tenemos el día de hoy en el departamento. De acuerdo, profe, pues sí, es muy significativo el aporte que tiene el Departamento de Ingeniería, y pues veo que sí te has logrado acoplar como tal a la universidad en estos 2 años, pues para bien, ¿no? Para empezar a buscar esas alianzas que busca siempre la universidad y que se ha caracterizado porque su equipo administrativo pues busca ver más allá. Entonces digamos que es un gran aporte, y pues me alegra mucho escuchar que en estos 2 años se han podido establecer, pues, digamos, diferentes proyectos. Entre esos, pues, recordaba mucho lo del Foro del Agua, que es muy conocido en la Universidad Central. Pero antes de tocar esos temas, profe, me gustaría preguntarte, pues ya me has contado un poco los objetivos del Departamento de Ingeniería, pero también me gustaría saber cuáles son los objetivos de este equipo humano al que mencionabas, que, pues, digamos, se han integrado 2 profesores de tiempo completo a la misión como tal del departamento. Es decir, ¿cuáles son los objetivos de este nuevo equipo, de esta nueva gestión humana que tiene el Departamento de Ingeniería, y cómo se acopla o cuál es el objetivo en torno a la misión del departamento? De acuerdo, pues te cuento que ha sido una experiencia interesante el hecho de conformar este equipo de trabajo, de pensar en cómo organizamos estas líneas de trabajo para cumplir con los objetivos. Claramente nuestro principal objetivo es poder cumplirle a nuestros estudiantes esa promesa de valor que les hacemos. Siempre que hablo con los aspirantes les digo eso, o sea, nosotros queremos cumplir la promesa de valor que hacemos cuando ustedes se vinculan por primera vez a la Universidad Central. Y trabajamos duro para que eso pase. Entonces, en estos últimos 2 años, pues sí hemos organizado muchos procesos. Hemos sistematizado información, hemos mejorado la comunicación y la divulgación hacia los estudiantes, porque realmente, por ejemplo, este programa que ustedes están haciendo, que tiene como objetivo divulgar y dar a conocer qué hacemos a nivel de los departamentos, creo que es una de las estrategias del plan de mejoramiento que puede llegar a tener la universidad, porque eso nos falta comunicar lo que hacemos. Y esa es una de las tareas que hemos emprendido. Entonces, como ese objetivo principal que tenemos en el departamento con el equipo de profesores, queremos organizar nuestros procesos de tal forma que los podamos comunicar y divulgar y los estudiantes los vivan, vivencien su programa, entiendan que todos los cambios que se hacen y todos los ajustes que a veces a los estudiantes como que no les gustan mucho, son en pro de mejorar. Siempre trabajamos en ese marco y en ese escenario. El programa actualmente pues cuenta con 15 profesores tiempo completo.
Y estos 15 profesores que tienen unos perfiles muy interesantes, y siempre hablo que la planta docente del Departamento de Ingeniería Ambiental es una planta altamente cualificada. Pues tenemos 6 doctores, 7 magíster, especialistas y profesionales que la conforman. Pues se le han sumado de los 2 profesores que nombras de la especialización en geografía y gestión ambiental del territorio, un doctor y una magíster. Y entre todos hemos trabajado para cumplir con esos objetivos principales. Primero, la calidad académica, que parte de cómo el profesor planea su clase, ¿cierto? De cómo organiza sus instrumentos, de cómo lleva a cabo lo que está evidenciado y construido en el sílabo, cómo materializa los PDA que trabajamos en todas las asignaturas y cómo eso se articula con los proyectos académicos de programa y con el proyecto educativo institucional. O sea, ahí es donde siempre buscamos esa articulación. Digamos que ese es el objetivo principal del equipo humano que tenemos en el departamento actualmente. Vale, profe, pues digamos que tenemos conocimiento de que la universidad o el departamento como tal de ingeniería ambiental tiene una misión específica con sus estudiantes o con los aspirantes a ser egresados o profesionales de ingeniería o del departamento de ingeniería ambiental. Entre esos, pues, se desarrolla como tal, o uno de los objetivos es la resolución de problemas de contaminación a través de estrategias, de proyectos de ambiente sostenible. Entre eso, pues quisiera destacarlo, como te decía antes, me interesa mucho el tema del foro del agua, pero también saber de pronto, desde tu posición como directiva, como de la directora del Departamento de Ingeniería Ambiental, ¿qué consideras que le ha dejado este departamento hasta el momento a la Universidad Central? Bueno, esa pregunta es muy interesante. El programa tiene 16 años, cumplimos este año, de haber nacido en la Universidad Central, y voy a hacer este contexto para poder responderte a esa pregunta que es interesante para este escenario. Pero el programa, cuando nace, que nace en 2004, viene de un programa que tenía la Universidad Central que se denominaba Ingeniería y Gestión Integral del Recurso Hídrico. Ingeniería en Recursos Hídricos y Gestión Ambiental, para ser más exactos. La universidad toma la decisión de cambiarle la denominación, pero tiene algo muy interesante y me parece que todavía lo hemos logrado fortalecer, y es que nos quedamos con la herencia del componente fuerte en recursos hídricos. Entonces, casi que el plan de estudios de ingeniería ambiental que nace en 2004 queda con esa fortaleza que tenía esa anterior ingeniería. Y si también me lo preguntas en esta entrevista, ese puede ser nuestro mayor factor diferencial, que tenemos un plan de estudios que tiene toda esa connotación del impacto hacia el estudio de los recursos hídricos y todas las problemáticas ambientales que puedan estar allí asociadas. A partir de ello, entonces, empezamos a trabajar otras problemáticas, como tú lo mencionabas, estudios en contaminación atmosférica, desarrollo sostenible y todo ese escenario. Y el programa empieza a generar una experiencia muy valiosa que también creo que nos hace ser un plus tanto para la Facultad de Ingeniería y Ciencias Básicas como para la Universidad Central, porque la ingeniería ambiental es una ingeniería hacia lo social, hacia el trabajo y el relacionamiento con el sector externo. La ingeniería ambiental se hace desde la cuenca del río, la ingeniería ambiental se hace cuando vamos a un escenario contaminado a hacer una evaluación de impacto ambiental, pero todos esos escenarios que nombro tienen una particularidad, y es comunidades. Tienen una comunidad allí que es aledaña y que vive ese problema, y entonces el ingeniero ambiental primero interactúa con la comunidad antes de dar solución a una problemática ambiental. Ahí hemos estado también trabajando mucho con los egresados, con los estudiantes que serán egresados y saldrán con esa bandera,
para que ese enfrentamiento con la comunidad sea en los términos que debe ser, porque si no hay aceptación de las comunidades, los proyectos seguramente no tienen un buen fin. Entonces, en esos 16 años que mencionaba que llevamos, hemos trabajado proyectos como el Foro Nacional del Agua, que tú también lo has nombrado, un proyecto que cumplió 20 años en septiembre de 2020, y que nos ha permitido visibilizar a la universidad, porque es que es un proyecto institucional, no del departamento. Nosotros lo lideramos, claramente, pero este foro ha sido, en varias de sus versiones, un foro internacional. Hemos logrado traer conferencistas internacionales de universidades muy importantes que han venido a hablar en torno a una temática. Y aquí también hay un componente interesante, y es cómo las memorias de ese foro se nos han vuelto una publicación de un libro con la mirada de cada uno de los participantes, y pues estamos en el mercado a través de las publicaciones que hacemos allí. También hemos tenido la oportunidad de trabajar, y es un proyecto supremamente interesante, con las asociaciones de recicladores, tanto de Bogotá como de Sabana Centro y Sabana Occidente, pero eso lo hemos hecho, y ahí también te respondo la pregunta, el qué le dejamos a la universidad, pues a través de las alianzas que hace la academia con las empresas, porque también solos no podemos, a veces necesitamos muchos recursos financieros u otro tipo, u otros brazos para poder articular a esos articularnos en esos escenarios, y aquí hicimos una vinculación con la empresa Diaco, que ellos son los que producen metales, para poder capacitar a los recicladores de oficio. Fue un ejercicio muy interesante, hemos hecho 4 versiones del diplomado para recicladores, ellos van y estudian en la universidad, y eso ha tenido también un componente importante. Hemos vinculado a los estudiantes a esos ejercicios, y la verdad ha sido un aprendizaje para todos, tanto para la empresa como para la universidad, como para la misma población que hemos atendido. Pues hay muchos proyectos en los que podemos estar liderando. En algunos momentos hemos estado participando en las conversaciones nacionales a nivel ambiental, o sea, teniendo allí voz para que nos escuchen y podamos ayudar a construir las políticas públicas. Y eso también es un escenario que podríamos resaltar. Vale, profe, sí, es muy relevante como tal lo que mencionabas, porque pues en sí todas las facultades de la universidad, todos los departamentos tienen ese objetivo en común, ¿no? Que es visibilizar a la universidad, pero qué mejor que desde la Facultad de Ingeniería y Ciencias Básicas y desde el Departamento de Ingeniería, que es el que tú diriges, pues demos una visibilización de la universidad desde el tema ambiental, digamos que transversal al tema social. Mucho gusto, de nuevo, Alexander Rueda, director del Departamento de Mercado. Mensajes institucionales y que las comunidades de estudiantes, profesores, egresados. Yo estudié literatura. Sí, efectivamente soy egresado de la universidad. Soy matemático de la Universidad Nacional. Estoy vinculada con la Universidad Central ya hace 2 años. Tenemos una gran capacidad de enfrentar grandes problemas. Proceso de evaluación docente. Ingresa al portal institucional www.ucentral.edu.com y ubica la sección Estudiantes. Desplázate por la pantalla hasta encontrar los aplicativos y selecciona el portal de servicios. Ingresa con tu usuario y contraseña. Una vez ingreses en la parte baja izquierda de la pantalla, busca la sección Evaluación Docente y selecciónala. Podrás ver las evaluaciones de los cursos que tienes registrados y se encuentran pendientes. Selecciona la que deseas realizar e inicia con el proceso. Recuerda leer bien las preguntas y la escala de evaluación. Con tu opinión, contribuyes al mejoramiento de las prácticas docente y fortalecimiento de la calidad de tu programa. La evaluación estará disponible hasta el 21 de noviembre.
Sigue, acompañamos tu historia de vida universitaria. Thank you.